¿Cómo les va, amigos y amigos de la pantalla de IESA? Bienvenidos sean todos y todas a una nueva noche más de muchísima acción, en este caso de las eliminatorias 2021 de Sudamérica, y que ya hay partido en pantalla para que vayan viendo cómo inicia la jornada. Mi nombre y quien les habla para acompañarnos en esta fecha número 11 y 12 de esta hermosa noche, Juan y Quiroga, me acompaña Tommy Borges para realizar este partido. Tommy Borges, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Juan y querido, ¿cómo te va? Buenas noches para vos, para todos los que de a poco se van prendiendo aquí a nuestra pantalla. Sí, se viene un gran duelo, como ustedes ya pueden ver, Venezuela frente a la Argentina, eliminatoria guisa sudamericana, un gran duelo el que se nos viene realmente, Juani, y muy importante porque ya de a poco ya entramos directamente en la segunda rueda de estas eliminatorias, ¿no? Con la fecha 11 y 12 ya estamos en la segunda rueda y a partir de ahora sí, cada punto cuenta para poder clasificar al Mundial. Totalmente, si ya antes hacíamos matemáticas, Tommy, ahora más que nunca estamos haciendo ecuaciones, matemáticas, fórmulas, químicas, todo prácticamente de cara a cómo se va a dar toda esta definición impactante que estamos teniendo en estas eliminatorias dignas de disfrutar. Que ya tenemos en pantalla todos los partidos que vamos a tener, los cuatro que vamos a poder disfrutar por aquí, uno que se va a estar jugando fuera de stream, pero ya tenemos más o menos la idea de cómo se va a ir gestando esto. Venezuela y Argentina abren la jornada de la fecha. ¿Y cómo van a formar? Se lo dejaré al señor Tommy Borges para que nos cuente cómo formar a Venezuela y cómo formar a Argentina. Perfecto, bueno, van los 11 de Venezuela en arco fil, la línea de 4, Handry por izquierda, la saga central, perdón, Adriano y Deca por derecha, Guille, en la mitad de la cancha el doble 5, Will Ruby y Tom, por derecha, Yubi, por izquierda, Chío, de enganche de MCO lo tenemos a Iser, y arriba avanza 3-4-1-2, el esquema de la selección de Venezuela, que parecería ser un 4-5-1, en realidad con enganche, los 11 del seleccionado de Venezuela. Sí, así forma Venezuela y así forma Argentina. Estos son los 11 del seleccionado argentino. En el arco Max, la línea 3, Agus, Juan y Gonza. El doble 5, el DT Santino, acompañado de Tom. Por derecha, Toby. Por izquierda, Iván. De 10 lo tenemos a Johnny. Arriba, Cachu y Leo. Los 11 del seleccionado nacional. Bien, me gusta la formación que estamos viendo de Argentina. Una formación digna para disfrutar. Como bien mencionaste, ya estamos en la etapa de regreso para lo que es esta eliminatoria. Estamos pensando ya en la segunda rueda, que si bien, recordemos, partido de ida, partida de vuelta, ¿sí? Mencionemos este detalle, que no es un detalle menor, y vamos a poder disfrutarlo a través de esto, ¿no? De que hay dos partidos, uno lo jugamos en condición allá, en Venezuela, vamos a salir a Caracas a jugar, y el otro partido lo vamos a estar jugando aquí en Argentina, en Buenos Aires, para ver cómo este partido se desarrolla, que ya en un ratito ya estamos en la selección de camiseta, y a nada de comenzar este primer enfrentamiento, Tommy. Correcto, si te parece, Juan, y repasamos rápidamente cómo están ambos equipos en la tabla. Sí, por favor, me encantaría poder ver eso rápidamente, de cara a cómo inicia este enfrentamiento, que está de la siguiente manera, Tommy. Perfecto, bueno, Argentina lo tenemos como escolta, ¿sí? Con 19 puntos a un puntito de Chile y en una doble jornada, justamente doble jornada, se juegan 6 puntos en la noche de hoy. Es una diferencia casi inexistente, así que Argentina, le puedo decir que está soplándole la nuca a Chile junto con Uruguay. Volviendo al seleccionado nacional, 6 victorias, 1 empate, 3 derrotas, diferencia de gol es de 5. Buena diferencia de gol para el seleccionado nacional y buen arranque, por lo menos en la primera mitad del seleccionado nacional. Tan solo perdió 3 partidos, ganó 6, muy buenos números. Después, por el lado de Venezuela, lo encontramos algo más complicado, séptimo de 10 en la tabla de posiciones, pero tiene 2 partidos menos, como ustedes pueden ver en pantalla, que quizás ganándolos frente a Ecuador, ¿sí?, puede repuntar. Si gana los dos, tiene 17 y está ahí cerquita del podio. Bueno, Venezuela tiene 3 victorias, 2 empates y 3 derrotas, si una diferencia de gol negativa queda de menos 2. El panorama por ahora para Venezuela desalentador, Juani, pero la realidad es esa. Si Venezuela, por ejemplo, le gana los 2 partidos pendientes a Ecuador, se prende arriba. Esto quiere decir que está muy cerrada la tabla. Queda muchísimo por delante para Venezuela, Toby. Vos lo acabas de mencionar, queda muchísimo porque puede cambiar toda la historia, ¿sí? Puede cambiar toda la escena. Si Venezuela consigue puntos ahora, más los 2 que están restando, se puede ir muy para arriba. Así que no es un detalle menor. En ratito nada más tenemos el partido en pantalla para que ya podamos seguir disfrutando lo que será este enfrentamiento Venezuela y Argentina. Venezuela rescatando puntos de este partido sería fundamental, por no decirte hasta imperativo, te digo, para ellos.
más cuando tenga que pagar todo lo que es esas dos fechas adeudadas que tiene, en la cual hay 6 puntos en juego ahí, ¿no? Es un montón de puntos. Por otro lado, esperamos también los resultados de Chile. También estamos esperando resultados de varios equipos que estarán jugando prácticamente a la par y que estarán indicándonos cómo va la historia en sus respectivos lugares. Y con esto, ir pensando todo el largo camino que queda por delante, que si bien ya estamos jugando a las matemáticas, estamos a los números, vale muchísimo todo este recorrido, ¿eh? Correcto. Sí, Juan, y yo creo que hoy la gente de Venezuela, de Argentina, de Ecuador, de Bolivia, yo creo que mismo ahora Uruguay, que es la última transmisión frente a Brasil, van a estar mirando desde ahora este partido, porque a todos les interesa el resultado del otro y lo necesitan el resultado del otro. Uruguay, por ejemplo, está en el mismo puesto que Argentina, tiene menor diferencia de gol simplemente. Brasil está merodeando los primeros puestos. Venezuela, por ejemplo, hoy ganando, sacando algún punto contra Argentina y después cumpliendo contra Ecuador, se puede meter arriba. Todos van a estar mirando la transmisión, Juani, porque todos necesitan sumar. Y el dato que te agrego de Argentina en la previa es que tiene 8 jugadores de Arsenal. Es el equipo que más convocados tiene en esta lista. Exactamente, Tommy. Exactamente, Tommy. Por eso ya estamos a nada de comenzar este enfrentamiento fundamental. En pantalla lo tenemos en un ratito nada más. La celeste y blanca contra la vino tinto. Partidazo que tenemos en pantalla. A disfrutarlo. Todos ustedes en casa alentando sus selecciones. Y ojalá que tengamos una linda jornada del día de hoy para poder disfrutar. Argentina-Venezuela, ya están en cancha, ya están a todo esto compitiendo por el camino a estos 3 puntos que tenemos de momento. Nasa con la pelota, Adriano nuevamente tocando, toca con Gule, Gule con Adriano. Adriano nuevamente, moviliza la pelota al medio, rápidamente Venezuela jugando atrás al pase. Recordemos, está jugando de situación de local. Argentina tiene esa pequeña, ¿cómo te vamos a decir así, Tommy? Cuestión desfavorable por la lejanía. Pero bueno, es como darle el tinte local y visitante al final del día, ¿no? Sí, correcto, ¿no? Aparte del tema del servidor, perdón, puede llegar a cambiar cuando uno juega de visitante, más que nada. Cuando es local uno se lo conoce, pero cuando juega de visitante es importante. Y Argentina me gustó, ¿eh? Bien parado en el arranque del partido. Exactamente, vamos a ver, ahora tenía la chance Argentina, sin embargo. Ahí nomás, el aviso. Un aviso que demostraba que venía acercándose. Vamos a ver, córner de Argentina en este momento. Johnny que tiene la pelota en los pies. A ver si aprovecha el tiro. Centro al medio, a ver si conecta. Cabezazo. Y se termina de ir nuevamente por el fondo. Tenemos otro córner nuevamente. Segundo córner de la noche. A ver si con este resultado Argentina puede seguir mejorando en el resultado. A ver si Argentina puede levantar, romper el empate de momento. Johnny nuevamente tiene el córner. A ver sobre quién se acomoda. 4 para cabecear, a ver si alguno encuentra cabezas. Otra vez pasado, habilita el medio. Nuevamente, ¡Cachu! Ahí está, Phil con la pelota en mano. Venezuela tranquiliza el juego. Sí, parecería que Argentina es el local en los primeros minutos. Muy buena sensación de Argentina, parado completamente en la mitad de la cancha de Venezuela y atacando un montón. Veremos en esta si la Vinotinto abre el marcador. Por ahora tiene la chance. Agustín con la pelota. Toca nuevamente. Venía avanzando muy bien. Al medio se viene cruzando. Y de repente la pelota tiene para tirarse. Max. Se tira los pies directamente a buscarlo. Nada para hacer. El arquero New Pampas haciendo lo suyo. Demostrando. Porque también es de primera división aquí en Yesa. Y ahora sí, nuevamente salida desde el fondo con Cachu. Cachu era con Johnny. Johnny nuevamente con Tommy Gauna. Tommy que tiene la chance. A ver si encuentra el pase. Lo va a tocar nuevamente con Leo. Leo nuevamente fue Tommy. Saca nomás Tommy ahí. Dice que la capeta acá no me gusta. Se va al fondo con Leo Dios en este momento con el lateral. Lateral nuevamente. Nuevamente recupera con Mansa. Mansa con la pelota. Con Tommy en este momento. Con Leo nuevamente tocando. A ver si puede encontrar el juego. Trata de tocar hacia atrás. Tobias nuevamente con Johnny. Johnny con Santino. Santino que tiene la chance. A ver si puede encontrar el pase nuevamente filtrado. Va a encontrar sobre el lado derecho. Con Leo nuevamente tocando. Ahora sí con Johnny. Johnny nuevamente al medio. Con Tommy en el centro. A ver si conecta con Tommy. Pero Tobias ahí nuevamente no llegaba a ver ese cabezazo correcto. De todos modos, nuevamente con Gonza tocando la pelota. Tommy hacia atrás. Ay, cuidado ahora. Cuidado que se viene la contra de Venezuela con Fer en la pelota. Ahora sí descansa con Mitro. ¡Uy! Ahí penal. Penal, señoras y señores, para Venezuela. Argentina tiene en este momento que tratar de atajar esa pelota a Venezuela, de romper el empate aquí en Caracas. Penal. Bueno, respiramos hondo. Vamos a ver, penal. ¡Arquero! ¡Max! Max hace lo suyo. Mantiene el resultado en paridad 0-0 a los 18 minutos.
Se la jugó al medio el arquero, ¿eh? Hay que jugársela al medio. Y terminó tapando lo que era el gol de Venezuela. Respira el argentino, un penal bien cobrado. Seguimos 0-0, pero no sé cuánto va a tardar en quebrarse el marcador, ¿eh? Bueno, creo que quisiera lo seguro, ¿no? Vamos a decirlo así, quisiera lo seguro. Sí, 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 fuerte al medio. Nunca falla, casi dice, ¿no? Pero bueno, el arquero bien parado. Vamos a ver, córner que tuvo la chance, sin embargo, salida rápida para Argentina, que tiene que sacar la pelota. Otra vez salida con el pelotazo largo. Max con la pelota, retiene la pelota. Y a partir de ahora, Argentina construye desde el fondo con Gonza. Gonza con Max, otra vez con el arquero. Cuidado en el fondo, no hay que trabarse mucho. Gonza con la pelota, saca hacia adelante. Sí, ahora sí, ya estaba David muy bien colocado. Sin embargo, recupera nuevamente Venezuela. Venezuela con Fer. Fer que tiene la chance, a ver si puede avanzar por el medio. Mansa con el centro. ¡Oh! Avisó Venezuela. Sin embargo, salida de parte de nuevamente de córner para la Vino Tinto. A ver si con este resultado cambia el resultado. 23 minutos 59, 24 ya cumplido. Este primer tiempo venía el cabezazo que no termina de hacer nada. Mansa nuevamente con la pelota, a ver si puede abrir el juego. Nuevamente bailando, a ver si alguno pasa, a ver si alguno juega con la pelota. Tobías bien para la recuperación, excelente. Pica la ley de ventaja, sale hacia adelante rápidamente. Está la contra, Cacho con el balón. A ver si Tobías pase largo con Leo nuevamente, lo ve a su compañero, lo ve perfecto, ¿eh? Ay, Cacho no lo vio yo, ni siquiera un golazo. Santino con la pelota, quería filtrar por todos. Nasa recuperando. Ahora sí, chance muy bien, no te digo desperdiciada, porque fue buena al final del día. Sí, bueno, después de una turbulencia que tuvo Argentina, a partir del penal, se acomodó un poquito en el partido en los últimos minutos. Realmente la estaba pasando muy mal. Los defensores le van a tener que hacer un monumento al arquero de la selección, que sacó todo lo que le tiraron. Hasta ahora en 30 minutos, Argentina no pierde gracias al arquero. Exactamente, gracias a Max. Max haciendo un enorme trabajo. Es por eso que mantiene ahí su juego. Vamos a ver, Tobias con el lateral en este momento. A ver si puede encontrar la chance también. Nuevamente tocando la pelota. Ahora con David. David con Tommy. Vamos con Nasa. Nasa suavemente. Saca y cambia la pelota de lado. Y uy, de casualidad no se le iba. Sin embargo, la recuperaba con Agus. Agus nuevamente. Agus con Johnny. Johnny nuevamente. Guille. Sin embargo, bien. Venezuela rápido y el corte tajante, ¿eh? Es rápido para cortar la pelota. Es rápido para limitar el juego. Y es por eso que no lo deja con tranquilidad Argentina, que tiene con Tommy Gauno la pelota. Ahora sí, sacando la pelota nuevamente del fondo. Con Tobías. Tobías con el juego. A ver si puede seguir. Siempre por la banda. Otra vez con Johnny. Johnny con Leo. Leo que tiene chance. A ver si se acerca Argentina. Puede ser ahora. Puede ser a mano de Cachu. Cachu que queda habilitado. El arquero nuevamente con Cachu. Rebote. Ahí ahora Phil se tiraba a los pies prácticamente de Cachu. Y con este resultado, con esa tajada, 0-0. Se acomodó mucho más Argentina, ya está cómodo en el partido, te diría Juani. Antun Venezuela, que igualmente se planta y va, es un equipo muy dinámico, muy rápido, no le gusta tener mucho la pelota, la quiere mandar rápido hacia el ataque con algún triángulo, imagino, pases largos y rápidos al ataque. Argentina se planta, toca en corto y lo va a buscar de nuevo. Vamos a ver con Santino con Leo. Leo que viene ahora, le queda. ¡Ay, por favor, Argentina! Avisaba manos de Tobías, sin embargo, no. Y con este resultado se mantiene la paridad. Y ahora cuidado con Cacho que recupera. Le quedaba para Johnny. Johnny nuevamente chocando con Adriano también. Adriano que dice sacarme la pelota de acá, que no me gustaba que estaba tan trabado. Cómo presiona Argentina, ¿eh? Sí, no lo deja jugar tranquilo a Venezuela, ¿eh? No lo deja respirar. Fíjate, ahí está la posesión en pantalla. 60-40. Argentina tiene la pelota, lo va a presionar y va de nuevo a la selección. Cacho con la pelota, ahora sí nuevamente con Iván. Iván al medio con Leo. Leo que puede. ¡Golazo, gol! ¡Gol! ¡Gol! Leo, Dios querido. Golazo perfecto en ese pase de Iván. Sentencia que aniquila el arco de Venezuela. 1-0, dice Argentina. Estábamos diciendo que Argentina era mucho más que su rival, lo estaba llevando por delante y se encontró con el gol. Gran definición del delantero argentino que abre el marcador, bien merecido. Y Vinotinto que quiere la respuesta rápida. Y ahora tiene la chance nuevamente, a ver si puede. No, señor, la pelota que se va a ir por el largo nada más. Esto es córner nada más de para Venezuela. Faltan 5 segundos. Y con esto se va a hacer la última jugada. Si Argentina agarra la pelota, la manda afuera. Se terminaron los primeros 45 minutos aquí en Caracas. Nuevamente, córner que tiene habilitando. La pelota pasó de largo directamente. Termina de apuntar al punto del medio prácticamente el árbitro, que indica que acá se terminaron los 45 minutos. Analiza, comenta, Tommy, todo lo que pasó de estos primeros minutos.
Bueno, un primer tiempo que hay que dividirlo en tres partes, ¿no? El arranque, los primeros cinco minutos donde Argentina se lo llevó por delante de Venezuela, lo fue a presionar, propuso, y después la segunda parte es donde Venezuela intenta contraatacar, se encuentra con un penal, el arquero la ataca, después Argentina se encuentra, Venezuela se encuentra con un cabezazo entre la chica que vuelve a tapar el arquero y alguna que otra situación más. Luego, a partir del minuto 25-30, Argentina se acomodó en el partido y no largó más la dominar el partido, lo fue a buscar. Mientras vemos la repetición del gol, bueno, fíjate en el minuto 42, a partir del 30 en adelante Argentina dominó todo el encuentro, está ganando y gana muy bien, Juani. Cuando ya en instantes se viene la segunda parte, creo que en los últimos 15 minutos vamos a coincidir, Argentina hizo muchísimo mérito para estar arriba en el marcador, y un segundo tiempo donde creo que Venezuela va a salir a proponer porque no se quiere llevar una derrota de local, y me parece que tiene lo necesario porque lo complicó mucho Argentina. Totalmente, totalmente, bien lo mencionaste recién hace un ratito, manejó mucho tiempo la pelota. ¿Argentina fue dominante? Sí, fue dominante, dominó todo el juego como quería, pero Venezuela en el final se dio cuenta, actuó de manera reactiva. De todos modos, ahora con Tommy Gaona, Tommy con Leo, Leo que tiene la chance, va a pelotearse al medio. Sin embargo, no, señores, se encontraba justo un jugador de la Vino Tinto marcando la opción para que no vaya a disparo al arco. Nuevamente Argentina proponiendo en este momento el ataque, jugando de manera muy proactiva en este caso, con Leo la pelota, al medio nuevamente jugando con Tobías, Tobías nuevamente con Leo, ahora sí con Tommy, juega nuevamente con Santino, Santino con la pelota, trata de jugar, sin embargo, bien Venezuela para recuperar la pelota y nuevamente recuperar con la contra, contra que viene por el lado izquierdo, se retira un poquito con David, David nuevamente con Nasa, Nasa cambia la pelota de lado, a ver si va a jugar por otro lado con Guille, Guille nuevamente con Adriano, Adriano con Tommy, Tommy nuevamente con Nasa, Nasa que tiene chance con Agustín, también con David, David nuevamente con la pelota, a ver si puede movilizar, tiene que tratar de encontrar a Vino Tinto, nuevamente opciones, confiere en la pelota con Mitru, sin embargo Santino, 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 qué tranquilidad me da ver a Santino siempre parado ahí en el lugar correcto para cortar el juego, Sí, Argentina está muy organizada en el medio, por eso no la termina de pasar mal con Venezuela, que cambió la estrategia. En el primer tiempo por ahí tiraban triángulos y a correr todos los delanteros, ahora toca con más paciencia porque sabe que es muy difícil pasar la mitad de la cancha. Ya lo vemos en pantalla, Argentina con este resultado es puntero de las eliminatorias, se llega a 22 puntos, atención con esto. Hay que ver cómo va la historia en Chile, hay que ver cómo se va también a gestar ahí, falta todavía un poquito, pero vamos a ver cómo esto se puede llegar a resolver también ese lado. Pero de momento, bien lo mencionaste, Argentina, puntero todavía faltando. O el partido de vuelta que puede sumar más puntos. Gonza con la pelota, saque nomás la pelota del fondo, que no juega ahí nada más ni cómodo. La termina de sacar por el lateral. Lateral en este caso que se va a venir por parte de Venezuela. Tomando nuevamente la posta, a ver si puede jugar el gol. Agustín con la pelota, juega nuevamente. Agus en el lugar correcto para sacar la pelota, para sacar nuevamente a Argentina, para decirle a Venezuela que controlan el juego. 1-0 a los 58 minutos. ¿Esperamos más goles? Yo creo que sí, sin duda, porque Venezuela va a ir en busca del empate y porque Argentina está fino arriba. Le falta llegar un poco más, me parece, pero cuando llegó, demostró, estuvo con Juárez cerca del arco de Venezuela. En 60 minutos, me parece que en los 30 restantes algún gol más vamos a tener. El tema que, si el arquero de Argentina sigue así de fino, no sé si van a llegar los goles de Venezuela, veremos. Bien, y la defensa que está haciendo su gran trabajo, especialmente, no por la defensa, pero medio campo, el doble 5 argentino, está siendo prácticamente titánico. Fíjate vos cómo se acaban de cerrar, bajaron incluso hasta el extremo izquierdo y derecho de parte del medio campo para cubrir la pelota. En este caso, ahí se encontraba Tobías, que sacaba la pelota, que no le dejaba y que le indicaba que esto será córner para Venezuela. La Vino Tinto que tiene la chance desde el punto, prácticamente ese vértice que tiene nada más ni nada menos que el hermoso estadio que estamos viendo aquí en Caracas, tendrá la chance nuevamente con más en la pelota. Y ahora sí, la pelota con Tommy, la quiere recuperar para que no se vaya. Sin embargo, queda Agustín, la pelota bien Gonza para poder retener el balón, que no vaya. No se termina de ir, Venezuela nuevamente con Fer, Fer con Tobías, Tobías en el lugar, y viene la contra argentina con Cachu siendo liderada, va a jugar con Johnny, también con Santino, Santino nuevamente con Cachu que venía reposando la pelota, a ver si puede, juega nuevamente sobre el lateral, va Tobías nuevamente, a ver si va a hacer lo suyo, el centro, ay, Argentina avisaba con Iván, pero sin embargo era Venezuela que la sacaba, corner nuevamente sobre el lateral, a ver si puede venirse. Otro gol más, va a ser pasado el córner, nuevamente pasado como fue hoy prácticamente. Para que la baje y juegue al medio, para que la baje y juegue al medio. Sin embargo, Venezuela estaba bien parado. Esa pelota que no llevaba mucho impulso al medio y es por eso que seguimos todo esto para el lado de Argentina nuevamente. Que viene nuevamente con Santino, Santino que toca la pelota. Cachuco nuevamente recupera y se dice, bueno, la tengo que sacar, pero bueno, al córner, ¿no?
Sí, bueno, y Argentina sigue llegando por todos lados, por abajo, de cabeza, muy fino Argentina, te digo, Juan, y en los últimos tres cuartos es la posibilidad para cerrar el partido, un 2-0 que le permita ya asegurar los 3 puntos casi. Exactamente, ahí venía el córner, sin embargo, cabezazo que se iba nada más que por la línea del fondo. Y es por eso que tiene salidas desde atrás, nomás para lo que es Venezuela. A ver si esto puede empezar a reconstruir el juego. Confía en la pelota. Pelotazo largo hacia adelante. Ahora que le vaya a buscar Max. Le dice Max, jugamos un pase y pase. Jugamos pase y pase. Pero Max se le termina de ir. No puede controlar la pelota. Guarda que queda mal el arquero. Sin embargo, nuevamente a recuperar. Mitro nuevamente con Agus. Agus con Mitro. Mitro que tiene chances. A ver si puede habilitar. Johnny para sacar la pelota. Aunque sigue la pelota en mano de Venezuela. Que la recuperaba. Con Ferrer en este momento Mansa. Ahora con Mitro. Mitro nuevamente con Mansa. Mansa que tiene la chance. A ver si juega al medio. Vamos a ver si puede lograr con Agustín. ¡A pelotazo! ¡Golazo, gol! ¡Gol! ¡Gol de la Vino Tinto! Que mete el 1-1. Golazo también de parte de Venezuela. Que mantiene la paridad a partir de ahora. Los goles que no se hacen de un arco se hacen del otro. Argentina no aprovechó su momento y lo pagó caro. Venezuela se encontró con un merecido empate, últimos 15. Y me parece que alguno más vamos a tener, Juani, ¿eh? Y es Venezuela jugando de manera muy reactiva, ¿sí? Sabiendo que la situación no amerita, faltando todavía menos de 25 minutos, perdón, menos de 15 minutos. Venezuela no le gusta este resultado. Argentina que no puede asegurar el marcador y con esta situación, claramente Venezuela en búsqueda de ser mejor, por lo menos de ir por esos 3 puntos, 3 puntos que le son fundamentales, ¿sí? Para continuar en la lucha. De la punta, ahora sí, nuevamente con Agustín. Agustín tocando con su compañero que pasaba. Y van con la pelota, y van con Agus nuevamente. Saque la pelota de ahí que Mitro tiene chances. Vamos a ver al medio, vamos a ver qué pasa. Sin embargo, no, Juan, que nos permite respirar, querido Juan. De todos modos, Venezuela que sigue atacando, que sigue mostrando el cabezazo al medio. Queda la pelota mala ahí, cuida sacarle a Santino. Sí, señor Santino que le acaba de sacar y aprovechar. Mirá vos cómo se va por el fondo, nada más por el lateral. Sigue con Mansa. Mansa con la pelota. Toca el medio con Mitro. Johnny nuevamente recuperando la seguridad. Seguridad argentina en el pase. Ahora está, eso me gusta. Cacho con la pelota. Toca el medio con Santino. Santino que tiene chance. Santino nuevamente que toca ahí avanzando. Pero sin embargo, primero se encontraba más. Ahora sí con Agustín. Y cuidado con la contra. Peligrosísima, ¿eh? Peligrosísima la contra. Viene hacia adelante Mansa. Qué bien que lo sobrepasa al defensor. Nuevamente con la pelota. Se perfila. Va a buscar el medio. Pasa por uno, pasa por dos. Juan, bien, poniendo el pie. Y sacando lateral de todos modos para Venezuela, que sigue asediando, que son muchos, son 3, 6, 7 prácticamente, más uno más hacia afuera, 8 en este momento de ataque. Esa pelota que se va a terminar yendo por el córner. Tiene desde arriba la chance Venezuela para mejorar el resultado. A ver si puede ir en búsqueda. Nuevamente, centro que se va a venir. Ahí está, cortito nomás. Cortito nuevamente con Mansa. Cuidado porque es peligroso Venezuela con el cortito. Ahora sí con Tommy. Tommy nuevamente sacando la pelota con David. Toda la defensa de Venezuela adelantadísima, ¿eh? En búsqueda del resultado. A ver, saca esa pelota ahí que no le gustaba nada. Menos mal que estaba en offside. Se va terminando el partido. No creo que todavía haya muerto el encuentro. Me parece que alguna situación más vamos a tener. Y bueno, un partido que está Ay, no terminando me con gusta. imagen muy distinta. No, no ¡Uy! te digo, no te puedo creer. Gol. ¡Gol! ¡Gol de Venezuela! Enorme trabajo ahí para la presión de Lavino Tinto. Que Argentina no pudo hacer nada con esa salida corta. Que complica toda la historia a partir de ahora. 2-1 el resultado, Tommy. Perdón que te corté. Ay, se viene una más para. Menos mal que estaba fuera de juego, te digo, ¿eh? Menos mal que estaba fuera de juego. Argentina tiene que sacar la pelota de este 2-1. No le sirve nada. Juega corto nuevamente con Tommy Gauna. Tommy Gauna nuevamente habilitando sobre el lateral. Ahora sí con Santino. Santino nuevamente tiene chance. Sin embargo, recupera Venezuela. Falta 30 segundos. Pelotazo largo. Que se viene. Y puede habilitado, ¿eh? Tarararán, 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 tan, tan. Y Mitro con la pelota y habilita el medio. ¡Golazo, gol! ¡Gol! De Venezuela, que sentencia, liquida el partido y los 3 puntos quedan en casa 3-1. Bueno, y Argentina pierde por querer hacer tiempo. Porque Argentina quiso hacer tiempo y lo pagó caro. Argentina regaló el empate. Argentina regaló el empate. Ese es el título de la crónica. Tenía el empate casi en el bolsillo. Estaba cerrando el encuentro. Ya se estaba armando las valijas para jugar de local.
y no sabemos qué quisieron hacer adentro del área. Uno imagina que se la querían dar al arquero para que sigan pasando los minutos y en vez de revolear el balón, Argentina se la regaló al delantero de Venezuela, que hizo lo que tiene que hacer cualquier delantero, estar donde tiene que estar. Aprovechó la inocencia, podemos decir, de Argentina, y se encontró con la ventaja. Lo puso 2-1, ¿sí? Lo dio vuelta, acá lo vemos de nuevo. Realmente no comprendo qué quisieron hacer. No, ¿qué Garrafal, el error de la defensa. Y el tercero, si bien Argentina fue a regar en busca del empate, creo que también se regala abajo, porque podría haber dejado algún hombre por lo menos. Y creo que más mérito que Venezuela es error de Argentina. Esta derrota que encima, al ser por diferencia de dos, afecta bastante a la diferencia de gol del seleccionado nacional, que ahora Juani no solo tendrá que ganar, sino que tendrá que golear para sacar una diferencia. Argentina que perdió con un seleccionado donde podría haber empatado tranquilamente. Era un partido para empatar porque Argentina tuvo un buen primer tiempo y Venezuela tuvo un buen segundo tiempo. En líneas generales era para empatar, pero bueno, como bien, por lo menos desde mi punto de vista, creo que fue más error de Argentina que mérito de Venezuela. Un partido que son 3 puntos de oro para Venezuela, ¿eh? Oh. 3 puntos de oro, seguramente, que va a intentar volver a repetirlos ahora en instantes en el partido de vuelta. Y así cerrar una noche magnífica para la Vinotinto. Lo mencionaste perfectamente, ¿no? 3 puntos que valen oro, que valen diamante, lo que vos quieras ponerle, lo que más se te ocurra. Que vale mucho. Que vale porque encima vas tranquilo este segundo partido. Podés ganar y te puede ir bien, perfecto. Te va mal, no importa, ya sacaste 3 puntos antes. Todavía tenés 2 fechas adeudadas. Esto Venezuela... No te digo que lo mantiene en punta, pero un buen resultado positivo lo puede seguir manteniendo adelante. Venezuela es fuerte, de locales mucho más, y Argentina, que no supo cerrar el partido, un Venezuela que supo ir a presionar, que supo ir a buscar la ruptura del empate, hizo las cosas como debería ser. Pero se viene el siguiente partido en un ratito nada más, Tommy. ¿Pensamos que este partido puede llegar a ser diferente? ¿Qué opinas ahora que tenemos? Argentina jugará nada más ni a menos que desde Buenos Aires. Yo creo que Argentina va a salir con mucha bronca, porque... Quedó el sabor amargo, viene de perder... ¿no? ¿Cómo? ¿Perdón? Queda un sabor amargo después de perder de esta manera, ¿no te parece? Sí, no, pero más que amargo creo que es rabia, porque fue... Ni siquiera fue, a ver, un gol de un error del juego, un penal, fue... Lo perdió solo Argentina. Así que creo que van a salir con mucha bronca, va a tener que realmente cambiar la cara, porque... Los primeros 45 minutos, a pesar de esa... malestar que tuvo durante 10 minutos, Argentina jugó un muy buen primer tiempo. Y en el segundo tiempo, Argentina lo arrancó muy bien y tuvo la chance de liquidarlo. Yo lo dije en el minuto 70, era el momento de liquidarlo. Argentina dejó pasar el tren y Venezuela le hizo 3 en 10 minutos. Lo pasó por encima a Venezuela en la recta final. Era el momento para liquidar el partido. Bueno, Argentina aquí tendrá doble labor. No solo ganar el partido, no solo ponerse en ventaja, sino que sentenciarlo rápido, porque Venezuela ya demostró que en 10 minutos te puede hacer 3 goles sin problema alguno. Y por el lado de Venezuela, un empate no le va a sentar para nada mal, querido Juani. Un empate no le va a sentar para nada mal cuando ya vemos la tabla actualizada, lo que te decíamos. Venezuela está cuarto con esta victoria. Exacto. Y tiene 3 partidos. Uno contra Argentina y 2 contra Ecuador, uno cumplió. En caso de ganar este, llega a 20, ¿sí? Perdón, a 17. Me corrijo. Y si gana los otros 2 contra Ecuador, queda en 23 unidades. Lo que lo dejaría segundo. Escolta, dependiendo de Uruguay y demás. Pero Venezuela hoy está... Podemos decir que Argentina va a jugar contra uno de los punteros. Sí, y hablame de una situación también interesante. Que Venezuela tiene que jugar contra quien, por el momento, por esta cantidad de puntos que lleva acumulada en estos 8 partidos, el que peor va a la tabla. ¿Sí? Eso habla muy bien en este caso. Esto indica muchas cosas para la chance de que Venezuela pueda recuperar todavía lucha en este campeonato, que puede ir por la punta. Recordemos que son varios los que pasan, ¿eh? No nos olvidemos de eso de lado. Correcto, sí, hay muchas chances abiertas. Bueno, en un rato nosotros vamos a estar viendo a continuación, una vez que termine el partido, el segundo encuentro, el de la fecha 2 entre Argentina y Venezuela, estaremos con Ecuador y Bolivia. Dos selecciones que, sacando... ganando los 2 partidos, se meten en los primeros puestos. Pero bueno, Juan, y ya nos metemos lleno con el segundo partido. A ver si la selección cambia la cara. Vamos a ver
Si a partir de ahora Argentina cambia la historia para lo que será este enfrentamiento. Argentina-Venezuela, juegan en situación de local. Argentina tiene la chance de ir a buscar el mejor resultado, a buscar goles, a buscar la victoria, por supuesto. Y vamos a ver qué puede estar pasando, cómo se viene dando esta historia. Ahí estamos nuevamente, Argentina. Pasan qué cosas, le podemos decir, Juaní. Hola, hola, ¿me escuchás bien ahí? Sí, te escucho, Juan. Ahí está, perfecto, Tommy. Te habíamos perdido por un ratito. Argentina nuevamente con Tobías. ¡Ay, por favor! Argentina que está desesperado por el gol, lo necesita urgente. Menos mal, 5 minutos. Es verdad, falta un montón, pero con el resultado que tuvo recién Argentina, si algo que tiene es hambre de gol. Y errores no se lo puede permitir ahora, ¿eh? No, para nada. Y bueno, un arranque de partido, este, lo que te decía en la previa. Argentina lo fue a buscar, va a proponer, lo va a atacar por todos lados a Venezuela, que se mete prácticamente dentro del área. Exactamente. Vamos a ver. Tommy con la pelota, juega con Santino. Guille en el lugar. Cachu recupera. Vamos, Cachu, en este momento. ¡Oh! El pase adentro, el centro, centro. Pegó directamente, perdón, el disparo. Ahora sí, sobre Phil. Qué bien Phil, ¿eh? Qué fino que está el arquero venezolano, marcando bien el límite. Vamos a ver nuevamente la salida larga. Otra vez el córner que le gusta hacer a Argentina. Nuevamente Phil con la pelota en manos. Qué problema va a hacer pasar al arquero venezolano, Sí, realmente, porque bueno, como a los venezolanos le costó en su momento pasar al arquero de Argentina, ahora le cuesta a Argentina el de Venezuela. Menos mal que estaba Santino. Santino, qué alegría me da tenerte ahí, te digo, porque se venía una buena para Venezuela, que tenía prácticamente a golpe el arco, e indicar nada más que podría cambiar el resultado. Sin embargo, Argentina juega con Tommy en la pelota. Ahora que tenía chance, Adriano saque la pelota, dice nada más Venezuela, que no le gusta que se trabe la pelota ahí. El empate, como vos lo mencionabas hace un ratito, le viene excelente, te digo, Y sí, porque Venezuela termina con 4-3 contra uno de los mejores seleccionados de las eliminatorias. Es fantástico el empate para Venezuela. En cambio, Argentina, si termina con 1-6, no decimos que está eliminado ni mucho menos, pero va a tener que ganar muchísimos partidos en la segunda rueda. Tendrá que hacer un enorme trabajo. Vamos a ver. Por lo pronto, nuevamente, se viene Phil con el puño sacando la pelota. Le queda a Argentina todavía. Mansa, que mirá dónde está. El delantero está jugando prácticamente como un defensor más. Ahora con Rubinstein, nuevamente con la pelota. Johnny que recupera. Viene en el lugar indicado para que juegue con Iván. Iván con la pelota. Moviliza nuevamente con Tobías. Tobías ahora sí. Frena. Ambetea, permite y habilita con Johnny. Johnny nuevamente con Tommy. Tommy al medio. Ahora con Guille. Guille que ahora dice, saquemos la pelota acá. Sí, señor. Gran trabajo. Sacando la pelota con Agus. Nuevamente con Juan. Juan al medio. Tommy cada uno en este momento. Recupera rápido con Agus. A jugar nuevamente Argentina tranquilo. Con el pase. Esperando encontrar el hueco. Con Cachu. Cachu nuevamente. Juega hacia atrás. Tommy nuevamente. Ahora sí con Johnny. Tommy nuevamente habilitando y... Justo. Tom se la saca a Tommy. Pero Santino que probaba. Ahora sí, Phil nuevamente que tiene la pelota en sus manos. Bueno, 25 minutos. Argentina tiene la pelota, pero realmente casi ni inquietó al arquero de Venezuela. Y Venezuela que fue al pelotazo largo y lo inquieta mucho más a la Argentina que otra cosa, ¿eh? Venezuela se mete atrás, tira un pelotazo largo y lo complica muchísimo a Argentina, que no sabe cómo resolver los pelotazos. En cambio, la albiceleste pierde pelotas. Ahí vemos que regala un lateral complicado. No se están contando con su mejor versión por la Argentina en media hora de partido. Exactamente. 27 minutos, no encuentra el gol. Está un poco menos fino en lo que es la transición de lo que es la defensa al ataque. Aplica la ley de ventaja, tiene nuevamente la chance. Vamos a ver con Leo, luego nuevamente con Santino. Santino nuevamente tocando al medio con Iván. Iván que tiene chance al centro, a ver si puede. Pero Venezuela con... nada menos que David Cross para sacar la pelota con Iván. Iván nuevamente esperando el hueco. Alguien se habilite con Cachu. Cachu nuevamente recupera hacia atrás. Con Tommy, con Leo. Bien, ha metido. ¡Ahora su gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentina! ¡Leo Dios! Nuevamente. Marca el 1-0. Que indica que esta paridad se acaba de romper. Con este resultado, Argentina suma de 3. Hola, Juan, que te había interrumpido. La verdad que en el peor momento de Argentina, en la noche directamente, ni siquiera tuvo un mal momento así en el primer partido, se encontró con el gol y bueno, muy importante, esperemos que sea un impulso para que a partir de ahora el equipo empiece a crecer en lo futbolístico y un Venezuela que realmente no la venía pasando mal, pero
claro, le cedía tres cuartos del terreno de juego a la selección. Tarde o temprano alguna jugada peligrosa iba a caer y ahora Venezuela va que se quiere llevar el empate del que charlábamos. Bueno, en búsqueda. Bien lo mencionaba hoy, Venezuela es reactivo, reacciona ante la situación adversa. En este caso el gol que le acaban de convertir, pero nuevamente que Agustín saca la pelota de ahí nomás. Sabe muy bien que Argentina no le quiere hacer nada, no quiere que vuelva a ocurrir lo que pasó en el gol segundo que tuvo allá en Venezuela, en el cual le robaban la pelota de los pies prácticamente a Santino y Max, y es por eso que convertían el gol. Vamos a ver, Santino nuevamente, buena contra Argentina, con Johnny movilizando, toca el medio en este momento, a ver si puede encontrar Caires primero, Caires bien, saliendo con Gorrin, Gorrin nuevamente, saca hacia adelante con Gonza, Gonza con Santino, Santino que tiene nuevamente chances, toca con Cachu, Cachu que ahora va a venir nuevamente con Santino, Santino que lo ve por la derecha a Tommy, Tommy bien en el medio, perfecto con Johnny, Johnny que prueba, pero sin embargo Caires primero, recupera rápidamente, Johnny al medio, mirá vos, si encontraba el pase más rápido, estaba solo para rematar el delantero, pero ahora sí Constantino, otra vez gran pase, bien en el profundo para Iván, el centro al medio, Johnny queda con la pelota, pega al arco, Johnny, Phil sintió, como sería prácticamente en inglés, Phil sintió esa realidad donde iba la pelota y es por eso que la recuperó. En vez de jugar en larga, juega en corto Argentina nuevamente. 42 minutos con Robinson que recuperaba igual. Manso sacándose adelante. Ahora sí juega, pero sin embargo Argentina con el pie ahí prácticamente recuperando ahora sí el juego. Con Cachu, Cachu nuevamente movilizando. A ver si puede jugar con Johnny. Johnny que tiene chance. Johnny que mira y espera. Mira y espera, pero Kyle estaba primero. Adriano recuperando. Cachu que va a luchar la pelota. Con este resultado se va a terminar estos primeros 45 minutos. Tommy Bores nos cuenta qué acabamos de ver. Bueno, terminó la primera parte con mucho para analizar, porque Argentina en primera instancia, si bien, como podemos ver en pantalla, tuvo el 60% de la posesión, realmente propuso poco y nada contra, mientras vemos la repetición del gol, propuso poco y nada, se encontró con este gol, una individualidad totalmente de Leo que recibió la espalda y la hizo completamente solo la jugada, buena definición. Eso fue Argentina, el gol y nada más, gol y gracias. Realmente poco interesante el primer tiempo de Argentina, pero teniendo enfrente a Venezuela, que mete casi todos los jugadores dentro del área, bueno, uno espera que en el segundo tiempo Argentina encuentre una mejor versión de su fútbol y pueda seguir estirando el marcador. Hablamos de eso en la transmisión del primer partido, que Argentina lo tiene que cerrar el partido, Juani, es momento, veremos. Venezuela está plantado y va a ir en busca de empate sin duda alguna. Por supuesto que sí, vamos a ver si esta es la forma en que se va a dar. Por lo pronto en pantalla tenemos ahí para que vayamos viendo cómo está con este partido la situación. Argentina con 22 puntos, Chile con 20, Uruguay con 19. Recordemos, Argentina teniendo dos partidos arriba que Chile y Uruguay, ¿no? Correcto, Juan. ¿Y por qué aún no disputaron su partido Chile y Uruguay? Uruguay, por ejemplo, lo estará haciendo frente a Brasil. Bien, vamos a ver. Continúa Argentina directamente con el pelotazo. Vamos con León, adelante con Iván. Iván ahora, la larga, la corrida. Prácticamente una corrida larga. A ver si puede encontrar, sin embargo, rápido con Santino. Santino que ahora con la pelota que la perdía en el lugar. Vamos a ver si con esto la Vinotinto tiene chance. Santino otra vez se remedió de lo que tuvo recién, ese pequeño pase que le interceptaron. Y ahora interceptaba él con Giovanni nuevamente. Giovanni que le recupera la pelota. ¡Otra vez Santino! ¡Santino, el capitano! Haciendo lo suyo. Giovanni nuevamente, el DT, mejor dicho. Leo con la pelota que le quedaba adelante. El Adriano pasaba el arquero volando, Phil. Menos mal que tenía control como para sacar la pelota del fondo. Ya cambió la cara Argentina. Van tan solo 8 minutos del segundo tiempo y ya cambió la cara. Tiene la pelota, pero ahora tiene con más claridad, mejoraron los pases, se mueven más los jugadores, las bandas también corren mucho más, los delanteros no están tan estáticos. Arrancó muy bien el segundo tiempo de Argentina, bastante prometedor. Tiene que aprovechar este buen pasar para cerrar el partido. Venezuela muy parado atrás, no me gusta para nada Venezuela, ¿eh? Muy complicado si sigue así. Sí, sí, totalmente. Venezuela creo que está yendo un poco más. Mirá vos esos pases que no son de la manera más efectiva, ¿no? No, justamente no proponen ideas, simplemente buscan un poco más de la suerte, a ver qué puede favorecerles. Por ahora bien, venía pelotazo largo. Venezuela que va a lograr sacar de cabeza, menos mal, porque si no se venía una contra Argentina increíble, que está jugando Argentina muy al límite de la barrera del offside, ¿sí? Tratando de superar al defensa ahí justo en el segundo exacto para ir en búsqueda del gol, Sí, correcto, pero como bien te decía, Juan, y ya me gusta mucho más lo de la selección porque tiene la pelota, porque busca más pases largos,
Porque, como bien decíamos, los delanteros no están tan parados, se mueven un poco más para recibir la pelota y generar más espacios. Y Venezuela está muy metido atrás y está con bastantes complicaciones en defensa. Hay cacho en este momento, el jugador genera arquero, Johnny sentencia, golazo de Leo, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Leo Dios! Sí, señor, Leo de 1-0, ese que dice Leo Dios, convirtiendo un golazo al delantero de la selección argentina, indicando el 2-0, en un resultado, un error defensivo garrafal de parte de Venezuela, y Argentina no desaprovechó. Desde que arrancó el segundo tiempo, Argentina salió con otra cara, se lo salió a comer a Venezuela, tener la pelota en su mitad de la cancha y atacarlo por todos lados posible. Bueno, aprovechó que la línea defensiva de Venezuela quedó totalmente mal parada y el arquero no le quedó otra que salir. Buena terminación, buena asistencia para Leo que cabeció, sentenció lo que es el 2-0 y Argentina va por el tercero para liquidar el partido. 67% de posesión para Argentina, 37% para Venezuela, nuevamente con la pelota, con Cacho, Cacho, que le sacaban ahí, le sacaban, le empujaban, le terminaban de liquidar, que dijo que acá no, decía Venezuela. Y Argentina que nuevamente controla la pelota, juega lo suyo, marca el ritmo con Leo. Leo que mirá hasta dónde baja, ¿no? Baja, intercambia con Johnny prácticamente la posición, ahí se encontraba la situación de falta, salida para Venezuela desde el fondo. Veremos cuánto ese así no le durará a Venezuela, que está muy replegado en el fondo y ahora va a ir a quemar sus últimas fichas o querrá cuidar la diferencia de gol. Veremos si Argentino va por el tercero. Santino con la pelota, Cacho ahora que le quedaba, Phil que sacó nomás, Phil se fue a tirar, dijo otro gol más no, por favor. Vengo a controlar la situación, 2-0 sigue Argentina, con nuevamente el control prácticamente a manos de Iván. Iván con la pelota, a ver sobre quién va a jugar la pelota ahora, sí, sobre Johnny. Johnny nuevamente recuperando, Johnny nuevamente habilitando, tiene que aprovechar y controlar a Iván. Iván que se pasa entre la pelota, entre uno y otro, para vos, para mí, para vos, para mí. Johnny con Iván, Iván para Johnny. Ahora acompaña, nuevamente con Santino, que pasa el taquito perfecto. Otra vez con Iván, a ver que venía avanzando sobre el borde. Sin embargo, bien parada la recuperación de Johnny en el momento preciso. A ver si aprovecha Santino, Santino que tiene la chance con Leo. Leo nuevamente con Cachu. Ay, 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 le indicaba a Venezuela que no, sin embargo, ese offside prácticamente estaba justo sobre el borde en ese centro que intentaba generar Argentina. De todos modos, Tom que saca con la pelota con Agustín, Venezuela que tiene una chance, a ver si Mansa se le termina de ir nomás, me parece que salía desde el fondo nomás porque cobran una falta que estaba atrás. Correcto, bueno, se va terminando el partido, ya entramos en la recta final en los últimos 10 y Argentina, de no mediar inconvenientes, debería llevarse los 3 puntos porque Venezuela realmente no lo complicó. Alguna que otra situación en el primer tiempo, pero después poco y nada de Venezuela en este segundo partido, que se la jugó que Argentina vuelve a cometer errores y casi que no tuvo un ataque. Bueno, igual no nos olvidemos que Venezuela en 5 minutos convirtió 2 goles. Yo muy cómodo no me sentaría, Tommy, si fuera vos, ¿eh? Y bueno, veremos también. Fueron muchos errores de Argentina en ese final del partido que ahora no lo debe volver a cometer. Tiene que salir rápido con el pelotazo. Ahí está. Bueno, últimos 10. Está bueno el partido y Argentina lo quiere sentenciar. Vamos a ver, por lo pronto nuevo. Jugando ahora sí con más. Nuevamente tocando la pelota al medio. A ver si descuenta Venezuela. Con Agustín en la pelota. Nuevamente con Mansa. Hay una falta. Sí, señor. Tiro libre para Venezuela. 19 metros. Tiene una chance Venezuela. Tiene una chance la Vinotinto. Jugará la corta. Jugará el directo al arco, ¿cómo se la verá? Por lo pronto se prepara Mansa. A ver si encuentra el disparo. A ver si encuentra el gol. A ver si será el descuento en los 83 minutos. A ver si cambia la historia. Juega el corte con Agustín. Golazo en contra, gol. ¡Gol! ¡Gol! Venezolano. Ponen golazo nuevamente. 85 minutos. Transpira Argentina en los últimos minutos. Se apura Venezuela en cara de un gol más. Vamos a ver, Cacho con la pelota. Gol, le recupera, saque la pelota de ahí. Se venía la contra, sin embargo, Max en el lugar indicado, ¿eh? Y bueno, Argentina que está volviendo a pagar caro los errores sobre el final del partido. Y lo intentará, así como Venezuela se encontró con el tercer gol el partido pasado. Por todo el ataque, Argentina intentará hacer exactamente lo mismo, Juaní. Porque Venezuela se va a jugar todo el ataque para empatarlo. Y Argentina intentará aprovechar esos espacios que pueda conseguir minutos
no aptos para cardíaco los que quedan. La verdad que es cierto lo que están diciendo. Transpiran las manos de cada uno de los jugadores, te digo. Por ahora con Leo la pelota, Leo nuevamente con Tommy. Tommy que tiene chance, 90 minutos cumplidos, 2 que adiciona el árbitro. A ver cómo esta historia se resuelve. Tobias con la pelota. A ver, ¿sobre quién pasa? ¿Sobre vos te espero? ¿Sobre te espero? ¿Sobre Tommy? Tommy nuevamente con la pelota. Ahora sí que tiene chance. Un minuto final. A ver si esta historia se cierra acá para Argentina. Venezuela tendrá la última. 1 minuto 50. Al final tendrá Argentina. Tiene que mantener los últimos segundos. El arquero, mirando hasta dónde se adelantaba, ¿eh? Se adelantaba a Phil. Dijo, si no me gusta cómo ustedes defienden, voy yo. 2 minutos cumplidos. Va a tener Argentina la última. ¡Ah, señores, señores! Penal para Argentina. Tiene la chance de sumar un gol más. Excelente por parte de ellos. Y ahora con Johnny. ¡Arquero! ¡El arquero! ¡Phil! Se pone los guantes de oro. Retiene la pelota. El corre final. Que lo tendrá Argentina. Argentina por todo. Argentina por un gol más. Que por lo menos ya el resultado está prácticamente confirmado. No queda mucho más. Centro largo con Gonzalo la pelota. Sigue bocheando la pelota en el medio. Argentina nuevamente con Phil sacando la pelota. Y con este resultado, 2-1 el resultado final. Argentina 2, Venezuela 1. Gran partido que acabamos de ver.